Hola, ¿qué tal? Esto es Semana. Nos conectamos hoy con un personaje súper especial que desde octubre pasado se metió en los hogares de millones de colombianos, con un personaje que es querido por muchos, pero en otras personas no ha generado, digamos, como la misma reacción. Es Julián Arango quien la está rompiendo con un personaje maravilloso, Enrigo. Bienvenido, Julián, para que nos hables de este personaje, don Evaristo. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todas las personas que nos ven en este momento? No, dichoso, yo estoy feliz, feliz. Son esos regalos que le da uno esta profesión que es tan bonita y muy agradecido, la verdad, por haber estado en este proyecto tan maravilloso. Julián, entiendo que este personaje le llega a usted en un momento en que usted buscaba hacer una pausa en su carrera, hacer como unos meses ahí para dedicárselos a usted mismo. ¿Cómo lo sedujeron para que finalmente aceptara ser don Evaristo? Pues hubo una razón muy especial y fue que me dijeron que ya habían firmado con Robinson Díaz. Entonces eso me llamó muchísimo la atención por volver a trabajar con él. Entonces apenas recibí el libreto para hacer el casting, me di cuenta del tipo de personaje que era y pues me di cuenta que era muy gozable, que era... Pues que es el obstáculo de un héroe siempre es muy interesante. Entonces, pues ahí mismo, la verdad, en esta profesión uno a veces no es lo que uno quiere ni voy a tomarme un descanso, sino cuando se puede y cuando hay, pues cuando no llegan proyectos tan interesantes como este. ¿Cómo fue construyendo ese personaje? Este personaje que es chabacano, que es ordinario, ese look tan particular que tiene con este mechón de pelo que le sale de un lado al otro. Hábleme de esa construcción, porque yo imagino que usted mismo se gozó la construcción, la fabricación de don Evaristo. Sí, a mí lo primero que se me vino en la cabeza era un profesor que olía muy feo, que tenía de esos alientos de estómago, ¿no? Que por más de que se comiera un chicle, de que usara canela, clavo de Cardamomo. canela, cardamomo. Nada, él era anticardamomo, no tenía forma de dejar de oler. Entonces, eso me hizo como que fue lo primero, un personaje de esos que huelen feo, que transmiten una energía pesada. Entonces, después yo llegué con la propuesta de que tuviera sus mechas ahí, esa gente que se asolea y quedan como con una pérgola acá. Yo conocía también un amigo de mis tíos por allá en Ubaté, usaba ese peinado, ¿no? De tratar de taparse, que yo nunca he entendido cómo la gente cree que se dejan crecer esto para tapar esto, pero se ven doblemente calvos, ¿no? Porque uno dice, ah, te lo estás dejando crecer para tapar la calvicie. Entonces, bueno, eso también fue muy chévere. También llegué con la propuesta de la barbita así, a lo Obregón y a lo Tomás Cipriano de Mosquera, ¿no? De gente que se cree como un gran prócer así, como, y él lo dice en varias escenas, yo soy un prócer de este pueblo, que soy el que hace prosperar este pueblo. Entonces ya uno montado en eso y que me lo aprobaran además y de que les gustara y que en la producción estuvieran contentos con eso y que eso era lo que estaban buscando, pues no, ya fue y los pantalones arriba, creo que eso también sirve mucho como para su postura y estar todo el tiempo ahí, pues me lo gocé mucho, a mí me gusta mucho los personajes que me permiten como un disfraz, como y él mismo sale solo, ¿no? Como de trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Pues salió esto que, pues la verdad, en la calle me gritan cosas como viejo carechimba. Y yo, ah, bueno, bien. Lo estamos Es porque está logrando. haciendo, sí, es porque está haciendo las cosas bien. Entiendo que ese mechón que es tan particular
sale prestado de un personaje que usted ya hizo, que también fue icónico, que es Guadaña. Cuénteme esa historia de cómo Guadaña le presta el mechón a don Evaristo. No. Ah, bueno, no. Lo que pasó es que yo tenía los mechones que usé para Guadaña. Entonces, que eran las extensiones, me las regalaron después de grabar Guadaña. Entonces, para el casting, yo tenía pelo acá, entonces me puse la extensión de Guadaña acá, pues, pero no llegaba hasta abajo, llegaba como hasta acá, para que ellos vieran la idea que yo propuesta. Tenía. Entonces, para el casting, o sea, Guadaña me sirvió para eso, para tapar ahí como el... Y las de Guadaña eran... como mucho más abiertas, ¿no? Que eran como cuatro pelitos ahí nomás. Se veía muy chistoso y pues ya me consiguieron ellos las que eran esas que caen acá. Que cuando hace calor, ella coge curvita. Julián, usted entiendo que comenzó la actuación casi que por casualidad, o sea, en sus planes, no fue un sueño de niño, no fue que usted tuviera, digamos, algún referente que usted quisiera emular. ¿Cómo termina, digamos, algo que fue tan casual convirtiéndose, digamos, como en el apostolado de su vida, en su vida misma, la actuación? Cuénteme esa historia de esa casualidad que termina convertida en un gran actor. Bueno, pues los que eran buenos actores eran toda mi familia Arango, por ejemplo, eran los grandes actores. Y yo iba, por ejemplo, a ahorita Nochebuena, en Navidad, llegábamos a la casa de mis primos y todos hacían show, todos se disfrazaban, todos contaban chistes, todos hacían personajes y yo era como el callado ahí, como el tímido y me gustaba mucho, yo gozaba mucho viéndolos y yo creo que eso se fue como metiendo ahí, pero pues no me volví actor en el colegio, hice obras de teatro y me gustaba, siempre fue algo que llevaba ahí y mis amigos eran gente con la que hacíamos personajes. Y conocí a Sanín y conocí a Mauricio Rosso y Mauricio Vélez y mucha gente en el colegio con la que siempre tuvimos eso de hacer acentos, pero terminé estudiando publicidad y un día por casualidad me encontré con Diego Arbeláez, una persona que estaba escribiendo libretos para un programa de música y me dijo que si lo quería hacer mientras conseguían al presentador. Y si había una película argentina, pues usted habla en argentino, mexicana, pues como mexicano, español como español. Y dije, bueno, pues es seguir haciendo acentos. Y después de ese programa me propusieron Tiempos Difíciles. Y desde ese día dije, no, pues esto es lo mío. Y la verdad, ando muy feliz porque es una carrera hermosa. Así, la verdad, estoy maravillado con cada cosa que me regala. Cada personaje que puedo habitar, cada mundo, cada universo que me meto, pues cada vez me gusta más y pues sí, es mi vida. Julián, ahorita mismo lo cogemos como en el entretiempo de las grabaciones de una novela que le dio a usted un personaje que yo creería que es como un parteaguas de su vida profesional, que es Hugo Lombardi. Usted ahora mismo está grabando la segunda temporada de Betty la Fea. Hábleme de este personaje. O sea, quienes lo hemos visto sentimos que de verdad fue un parteaguas, pero usted, ¿cómo vivió y cómo sigue viviendo, digamos, esa sombra que todavía le hace este personaje de Hugo Lombardi? Hábleme de ese momento de su vida ligado a ese personaje. No, ese personaje yo lo quiero mucho, la verdad, lo quiero mucho. Y ahorita que empezamos a hacer esta segunda parte, yo decía, bueno, ¿cómo es Hugo 20 años después? Entonces, yo veo que los actores dicen, bueno, y hay que meterse, y hay que ensayar. Entonces ensayé una forma de caminar, otra forma de hablar. Y pues llegué a la conclusión de que yo ahí no tengo velas en el entierro, que ahí el que manda es Hugo. Y en la primera escena que hice de Hugo, como que me dijo, venga, Julián, espéreme allá en el camerino que voy a ir a trabajar. Y pues la verdad es como que un piloto automático, es como que yo prendo y yo no sé qué, yo no tengo ahí, la verdad, como Hugo no deja que yo esté ahí, sino él es el que toma las decisiones y fue muy chistoso porque en la primera prueba de vestuario, Hugo empezó a hablarle a Julián como diciéndole,
me tuvo 20 años metido allá en un altillo y ahora sí me viene a sacar, ¿no? Rencoroso. Sí, estaba bravo porque no llegué a Hollywood y él había puesto la vara muy alta y yo como Julián no había dado la talla, no lo había llevado, criticando a Guadaña, por ejemplo, ¿no? Fue como muy, muy loco, muy, muy chévere, pues, porque como te digo, tiene vida propia, Hugo se manda solo. Julián, pero en estos tiempos de corrección política, o sea, hace 20 años, o sea, todos amamos a Hugo Lombardi, nos hacía reír, nos parecía divertidísimo cómo trataba el cuartel de las feas y demás. Pero en estos tiempos de corrección política, donde hay que medir cada palabra, cada manera en que uno se expresa, ¿cómo ha manejado eso? Digamos, hoy en día, hoy muchos le darían palo por ese personaje de Hugo. ¿Cómo ha manejado eso en esta segunda versión que se hace de la novela? Sí, es un tema que se habla mucho, ¿no? Pero, y lo hablamos en la novela de cómo tratar el tema, pero pues sí, lo que pasa es que está muy presente hoy en día el hecho de que salen las asociaciones de todo a decir, ojo, cuidado, estás, te pasaste, ¿no? Pero la gente sigue haciendo bullying, o sea, esto no es que porque ahora no se puede decir eso paró. Y Hugo es Hugo, y Hugo, lo que pasa es que ahora dice cosas como... En este momento se me ocurriría decirte tantas cosas como Chimbilay, mostrete de octava o... Pero no te lo voy a decir porque yo soy una persona incluyente y te valoro a ti como persona. Ah, bueno, se acomodaba los tiempos, Hugo. Claro, yo te estoy diciendo que no te lo voy a decir, ¿no? Pero te lo digo. Pero ahí te lo digo. Eso es Julián, Hugo. ¿Cómo fue pasar justamente de ser el galán en cierta época de las novelas de Perro Amor, por ejemplo, a gustar el galán, el chacho de la película, a hacer este tipo de personajes que son diferentes, los personajes de color, los personajes que están ahí como en la retaguardia de los libretos, pero que terminan como robándose el show? ¿Le costó desprenderse de ese rol de galán que ya traía en ciertas novelas? Uy, no, la verdad no, la verdad yo soy muy feliz de poder hacer este tipo de personajes porque si yo hubiera seguido con la línea de galán, tenlo por seguro que ahorita tendría pelo, dientes ultra blancos, un abdominal marcado y no sería tan chévere como yo me siento que estoy en este momento, como yo, no estoy pidiendo la opinión. No, pero yo creo que estos personajes... yo me los disfruto más, yo veo los protagonistas y digo, uy, no, pobres, de verdad, pues son unas cantidades de horas de trabajo monstruosas, o sea, y con estos personajes puedo entrar y salir en una novela, puedo estar con mi familia, puedo ver a mi hija, ¿no? Cosas que valoro mucho más. Sin demeritarle el protagonismo, porque pues obviamente tú miras por ejemplo lo que está haciendo Juan Pablo ahorita, Urrego, que es una maravilla, pero yo vi a Juan Pablo muy cansado y yo digo, bueno, qué chévere tener tiempo. Claro, justamente hablando de estos personajes y de este que hablamos ahora de Guadaña, le escuché una anécdota muy simpática que parecía como sacada de una novela de la ficción, y es que en algún momento hacen un decomiso de droga que tenía la estampa de Guadaña y de una la asociaron con usted. O sea, eso como que se sale, parece ficción, pero no. Está como en esa delgada línea. Me pareció divertidísima esa situación en la que usted se ve envuelto, que veo que más bien le arrancas como risas, Julián. Sí, tengo amigas, amigos... que me dicen, eso no es chistoso, eso me parece denigrante, ¿cómo así? Bueno, a mí sí me parece chistosísimo, me parece, además, pues porque monté como la película, ¿no?, de los narcotraficantes llegando y viendo la foto de Guadaña y todos como celebrando, ¿no? No sé, pues obviamente no estoy haciendo apología y esto se presta para moralismos y cosas de esas, pero es muy chistoso, de verdad, si lo miramos desde el punto de vista que hubo alguien que fue a una impresora y dijo, necesito esta foto y necesito que me, 100,000 de estos quiero imprimir. ¿Y qué va a hacer con eso, señor? No, tampoco. Yo veré qué hago con eso, pero necesito esa frase y esa,
y esa imagen impresa 100.000 veces. Y hubo alguien que cogió la droga y la empacó. O sea, se tomaron el tiempo y la molestia y hubo una cantidad de gente muerta de la risa haciendo eso. Yo sé, es droga, yo sé, eso no se hace, yo sé, todo eso. Pero es chistoso, para mí fue muy chistoso. Y pues dije, o sea, como la vida ofrece estas mamaderas de gallo, que es como yo lo veo. Julián, ahora que hablamos del humor, uno siente que usted se ha pasado mucho tiempo de su vida casi que burlándose de usted mismo, desde su gomelería, ¿cierto?, del acento, que yo creo que usted le ha tocado domar en su carrera de actor, del privilegio, ¿cierto?, en el que usted nació, y eso usted se lo ha tomado con humor. Hábleme de ese rasgo que ha sido tan distintivo de su carrera, que ha sido el humor, de burlarse de usted mismo. Usted es como su principal insumo para hacer comedia. Hábleme de esa faceta suya de humorista que siempre está allí en esos personajes que usted interpreta. Sí, yo pues por lo general trato de que los personajes tengan algo. Creo que el sentido del humor es un conector muy, muy vital, ¿no? Como con la gente, porque pues es algo que hace que la gente se le olviden un poco los problemas, y el personaje puede ser lo que sea, pero algo tienen por allá de colombianidad, de mamadera de gallo, de ese brillo que hay en los ojos de los colombianos cuando nos reímos de la vida y cuando nos burlamos de la vida. Y lo que tú dices, yo me burlo de ser actor y de ir a una alfombra roja y de decir ahora no, no, no te puedo dar un autógrafo. O sea, todo este estilo de cosas que tiene esta profesión, y pues me burlo de eso, me burlo de... Porque pues a la larga, sí, yo estoy ahorita en Rigo, por decir, pero Rigo se acaba ahorita y toca salir, y yo acabo ahorita, por ejemplo, el 20 de diciembre de grabar Betty, y pues tengo que decirle a mi manager, bueno, ¿qué más castings hay por hacer, no? No es que ya uno ya está, no, me toca salir a buscar trabajo. Entonces a veces no entiendo, como por ejemplo actores que no lo saludan a uno porque su personaje está exitoso. Entonces yo me burlo de eso, de la profesión, de muchas cosas que yo a veces hago también como actor, ¿no? De calentar la voz y ¿no? De ese estilo de cosas que me hacen mucho más agradable vivir esta vida que tiene esas cosas de estar en el... En que lo estén viendo a uno, ¿no? Y salir a la calle y que lo reconozcan y todo este estilo de cosas. Me río mucho con lo que es ser actor y lo disfruto mucho porque pues es muy chistoso, la verdad. Julián, usted también, digamos, se ha ganado un espacio en el teatro, digamos, me atrevería a decir que usted fue casi uno de los pioneros del estándar aquí en Colombia con esta dupla suya que es Antonio Zanín, que casi que uno no puede pensar en uno sin recordar al otro. ¿Disfruta más el teatro que la televisión? ¿Le gusta más? ¿Es más usted cuando está haciendo estos shows en teatro? Sí, el teatro para mí tiene esa cosa de sentirse vivo, de saber uno que tiene un tiempo determinado para estar con una gente, compartir, comunicar, transmitir, reírse, va la palabra otra vez, burlarse. Y pues si estoy al lado de Antonio, pues obviamente estar con un amigo en un escenario, pues es un regalo de la vida, ¿no? Que aprovecho para invitar a todo el mundo para que vayan a Orgasmo, Teatro Nacional, calle 71, a que vean a mi amigo Antonio Zanín con un espectáculo que tiene que es, pero delirante, de verdad, no se lo pierdan. Y pues estar con... Y Zanín es lo mismo, ¿no? Estamos como en esta... No lo podemos creer, el hecho de tener el beneficio, el placer, el regalo de la vida de estar en un escenario, como te digo, comunicando, transmitiendo, hablando, mamando gallo, compartiendo, alegrando a la gente, alegrándonos a nosotros. Entonces, sí, el teatro siempre va a ser para mí un lugar que quiero mucho. Ahorita en febrero voy a estar en el Teatro Escandia. Y sí, es sentirse vivo. La verdad.
Y es allí en el teatro donde usted saca ese rolo, ese gomelo que usted no ha dejado de ser. Lo que me dicen es que Julián, cada que puede, saca ese gomelo que tiene ahí como domado para los otros personajes. No sé a qué te refieres. Ese es el que más disfruta, me imagino. Sí, es que es con los que crecí, pues a la larga yo soy bien gomelo también. Me encanta esa forma de ser. O sea, yo creo que los estereotipos, pero también, o sea, y los rolos, yo mucha influencia rola en mi vida. Mis familias son muy rolas, bañadas por paisas, pero a la larga muy rolos. Paisas como arrolados. Entonces todo ese camino me encanta, pero pues no puedo, pero yo veo un Opita y yo, pero me derrito ahí con el hablado así, que uno no sabe por qué hablan así, y si es que hablan así todo el día, ¿no? O veo uno un guajiro, que es la cosa más fascinante del mundo, que tu caray, que tu llevar, que padre. Y uno, wow, así hablamos en este país. Un caleño, ¿no? Un paisa, varios estilos de paisas, ¿no? Opitas, pastusos, santanderianos. Esto es un universo muy grande. O sea, ser colombiano es una maravilla. Es esta cultura que tenemos, cada uno con sus formas. Entonces, pues disfruto no solo con el gomelo y con el rolo, sino con lo que sea colombiano, el bogotano, que hará allí, que vía, y no es mentira, ¿no? Y repuestos para la olla, pasa y... me encanta, yo vivo alucinado con los acentos y las formas que tenemos culturalmente en este país. Julián, le cambio un poquito de tema. ¿Dónde quedó el futbolista? Yo entiendo que usted en algún momento acarició ese sueño, alcanzó a presentarse en Millonarios. ¿Dónde quedó ese futbolista que usted quiso ser algún día? Quedó en un vestiario en Millonarios. No, allá lo dejé porque no, como que no tuve lo que tiene Ginás, ¿no? Por ejemplo, que Ginás también, ya que hablamos de gomelos, pues Ginás, bien dicho, pues también es como un gomelo que él sí... Cario al que lo cogió a pata y lo molió, porque estoy seguro que por ser monito y lo cogieron a pata y lo levantaron, porque a mí me cogieron a pata y yo, oiga, weón, ¿qué le pasa? Pasito, brusco no, weón. Entonces me cogieron, me dieron durísimo, durísimo. Yo también doy, pero no, como que no, vi que la cosa era como muy en serio y me arrugué, la verdad, no... Me gusta mucho el fútbol, lo amo, pero no sé, como que no tuve eso que admiro de Ginás, que tiene, y que lo logró y que lo está logrando, y que es un referente para mí ver a Ginás por allá en Millonarios. Entonces, pues, no fui capaz, pero ahí sigo guerreando en la tele, ahí sí soy guerrero. Ahí sí mete goles. Ahí sí meto goles, trato. Y usted es un gran hincha del Millonarios. Lo que me dicen es que usted es enfermo por el azul, por el Millonarios. Está ahorita de duelo, me imagino, con la eliminación del Millonarios. Estaba fuera del país, no sé qué pasó. Ah, sí. ¿Cómo vive usted esos momentos, no, Julián? ¿Cómo vivió esa posibilidad de clasificar a la final y que finalmente no lo lograron? Tiene un ingrediente muy grande, y es que perdimos con equipos paisas, y eso es muy doloroso. Uno puede perder con Junior, no importa. Uno puede perder con el América, no importa. Con Santa Fe, no importa. Pero perder uno con Nacional, ¿qué carta de presentación es esa? ¿Con Medellín? ¿Qué es eso? Duele más el hecho de... Así como se disfruta ese 5-0 de Medellín contra Nacional, y ellos disfrutan el 8-0 de Millonarios contra el Real Madrid. En fin, hay una cosa especial con los paisas, con el hecho de que nos tocó fue con los equipos paisas,
Y pues lo digo porque pues en mi familia hay paisas que me escriben ahí, ¿no? Y son felices de que Millonarios pierda. Entonces, sí, hay duelo. Hay duelo y dejémoslo ahí. Pero don Evaristo sí está feliz, porque don Evaristo es paisa, entonces él sí debe estar feliz. Claro, no, don Evaristo, hincha, yo no, pero yo creí que él era hincha como el del Deportivo Pereira. Él es más como No, yo creo que él es del Atlético Nacional, yo creo de que sí. nación, no, de Medellín, él es del Así es, pueblo. del Medellín, bueno. Sí, pongámoslo, sí, tiene puro corte del poderoso. Claro, pues entonces don Evaristo va a estar ahí pendiente de la final con el Medellín también. Claro, Medellín, que ojalá sea Medellín Tolima, ¿no? Se lo Sí. merece David González. Qué bueno, Julián. Julián, lo despido con esta pregunta y es que usted también, aparte de la actuación, en algún momento me imagino que influenciado por sus papás que fueron publicistas, también como que exploró ese camino. ¿Dónde quedó la publicidad, Julián? O si de pronto la publicidad perdió a alguien del oficio y ganamos un buen actor. Cuénteme un poco acerca de ese Julián publicista. Yo creo que la publicidad es algo que es un quehacer diario, ¿no? Yo tengo la costumbre de estar escribiendo todo el día todo lo que se me ocurre, las cosas más absurdas, las mejores, las peores, las más bobas, las más ridículas, todo, todo lo escribo. Entonces me quedé de la publicidad. La publicidad me dejó como el oficio de escribir, el oficio de estar todo el tiempo jugando con las palabras, de estar viendo imágenes, de relacionar, de hacer analogías absurdas. Entonces yo creo que la publicidad es un gran nutriente de los personajes, porque yo pienso que los personajes son grandes productos. Fíjate, Evaristo es un producto que tú ya sabes cómo es, tú lo definiste apenas. Hicimos la entrevista, tú dices, no, es un viejo no sé qué, es un viejo tal y tal y tal. Tú puedes definir esos personajes, entonces yo creo que la publicidad me ayudó a vender y a ser claro en la venta de los personajes, de los productos, que para mí Evaristo es un gran producto. Lo de segundazos de primera, eso se lo puse yo al personaje. Vendemos con empeño, que tiene una casa de empeño, Ese ¿no? eslogan es tuyo. Sí, claro, eso yo se los digo a ellos. ¡Ey, póngale segundazos de primera! Y ellos, claro, buenísimo, no sé qué. El restaurante que se llamara Urraeños también fue una idea mía. Entonces yo sigo camellando y pues imagínate con Hugo. Hugo me dispara la creatividad completamente. Entonces ando bien publicista con Hugo. Y hay muchas cosas de Hugo que son de creativo de agencia de publicidad. Julián, pues de verdad muchas gracias, ha sido un honor tenerte con nosotros y a ustedes no se desconecten de semana.com para que sigan disfrutando de grandes personajes como Julián Arango. Julián, de verdad muchas gracias. A ti muchas gracias por esta entrevista tan bonita. Un saludo a todos. Chao.